Siguiendo la costa del mar Cantábrico, llegamos a esta maravilla de la naturaleza, la playa de las Catedrales. Esta playa fue bautizada originalmente con el nombre de Playa de Aguas Santas. Está situada en el municipio gallego de Ribadeo, en la costa de la provincia de Lugo, sobre el mar Cantábrico, también conocida como la Mariña Lucense. Está limítrofe al este con el Principado de Asturias. Esta playa está declarada Monumento Natural por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Galicia y fue reconocida en el año 2014 como la cuarta mejor playa de Europa por los usuarios del prestigioso portal de internet TripAdvisor. Es una playa de fina arena blanca. Durante la marea baja puede accederse a un largo arenal delimitado por una pared rocosa de pizarra y esquisto erosionada en formas caprichosas. Su longitud máxima puede llegar hasta 1.328 metros en marea baja. Conserva el galardón año tras año de bandera azul y la Q de calidad turística. Su principal atractivo es el conjunto de arcos de roca esculpidos por la fuerza del mar Cantábrico. Arcos de más de 30 metros de altura que recuerdan arbotantes de una catedral, grutas de decenas de metros, pasillos de arena entre bloques de roca y otras maravillas. Su principal atractivo sea sus preciosas formaciones rocosas, también podemos observar una rica fauna. La playa es sobrevolada por gaviotas, podemos observar pirlos, ejemplares de garcetas, abubillas e incluso el paso de aves migratorias como el alce o el alcatraz. En las rocas encontraremos ejemplares de percebes y mejillones. Debido a su gran afluencia de visitantes en época estival, en Semana Santa e incluso en algunos puentes, encontraremos una limitación de personas para el arenal. En la cajita de información os dejaré todas las páginas de interés donde podréis solicitar la entrada y ver información sobre esta preciosa playa. Si queréis disfrutar de la playa y de sus formaciones en todo su esplendor, deberéis informaros los horarios de la alta mar y de la baja mar. Con marea alta es muy complicado acceder a la mayoría de las formaciones rocosas. Y ya solo os queda vivir la experiencia, porque el mar se observa, se huele, se oye, se acaricia, se disfruta. Gracias por acompañarnos.